Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de normalidad. Lo que a ti te ocurre porque eres una persona normal. Si lo tuyo fuera realmente grave, te ocurrirían otras cosas diferentes. Precisamente, tu normalidad, el que seas una persona normal, hace que tengas ansiedad. La ansiedad es un proceso absolutamente normal en el ser humano. Es una respuesta automática que se produce en nuestro cerebro más primitivo cuando interpreta que existe un peligro para nuestra vida. Es lógico, todos los animales huyen del peligro o lo evitan. Esa es la principal característica de la ansiedad. Evitamos las situaciones o huimos de ellas. Huida o evitación son los síntomas típicos de la ansiedad. Cuando existe un motivo real, la ansiedad nos moviliza, nos obliga a buscar una solución. Si me enfrento a un peligro real, la ansiedad me ayudará a resolver ese peligro. Es lo que ocurre cuando se producen determinadas situaciones en nuestra vida cotidiana. Un frenazo brusco, una persona amenazadora, una lámpara que se desprende de su soporte y cae al suelo de forma imprevista. Sin embargo, cuando es nuestro cerebro quien interpreta que existe un peligro, pero este peligro no es real, sino imaginario, lo que ocurre es que nos quedamos bloqueados, indefensos. Si yo imagino que me ataca un león y mi cerebro interpreta como algo real esa situación, entonces me enviará los mismos síntomas de ansiedad. Pero yo me quedaré inmovilizado, ya que no tengo escapatoria posible. Existen muchos síntomas de ansiedad, fundamentalmente respuestas físicas que se producen en distintas partes del cuerpo, con un origen psicológico. Tener más de 4 de estos síntomas indica que estás dentro de un proceso de ansiedad. Tener menos de 4 de estos síntomas no tiene ninguna trascendencia. Palpitaciones, sacudidas del corazón, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarte, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, sensación de irrealidad o de estar separado de ti mismo, falta de concentración o sensación de mente en blanco, aturdimiento, tensión muscular, irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño al acostarte, sensación de no haber descansado al levantarte por la mañana, sensación de entumecimiento u hormigueo, escalofríos o sofocos. Otros síntomas hacen referencia a la sensación de pérdida de control, miedo a hacerte daño a ti mismo o a los demás en un arrebato incontrolable, miedo a hacer algo sin control o a volverte loco, ansiedad, nervios, angustia o estrés son distintas denominaciones para un mismo fenómeno, el miedo. Miedo a tener un infarto, a morir, a que ocurra alguna desgracia, miedo a atragantarte, a tener vómitos, a producir demasiada o poca saliva, a respirar demasiado o con poca frecuencia. Miedo a estar en sitios muy grandes o muy pequeños. Miedo a estar con gente o a estar solo. Miedo a viajar en automóvil, en tren, en avión, en bus o a subirte a los ascensores. Miedo a objetos concretos, a personas determinadas o a situaciones específicas. Miedo a animales, a la administración de inyecciones o a la visión de sangre. Temor intenso a tener crisis de ansiedad. Miedo a volverte loco o a perder la cabeza. Preocupaciones irracionales
por cosas de la vida cotidiana, pensamientos, impulsos o imágenes que aparecen en tu cabeza y no las puedes evitar. Todo esto son síntomas característicos de la ansiedad. No te preocupes si tienes 4 o menos de estos síntomas. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezas a tener estos síntomas, acudes al médico pensando que te ocurre algo físico. El médico te receta alguna pastilla para eliminar el síntoma o te envía a un especialista, quien te pondrá otro tratamiento sintomático. Después de visitar a un rosario de especialistas que no han conseguido eliminar el malestar, alguien te dice que vayas a un psiquiatra. El psiquiatra te dirá que lo que tienes es ansiedad y te pondrá un tratamiento sintomático, seguramente algún tranquilizante. Pasa el tiempo y te sigues encontrando fatal porque notas que cada vez necesitas tomar más dosis del tranquilizante. Además, cada vez te encuentras peor en más sitios. Es como si tu ansiedad se estuviera generalizando hacia otros síntomas. Incluso es posible que los síntomas originales hayan desaparecido y ahora tengas otros diferentes. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo acabar con lo que me ocurre? Me dicen que todo depende de mí, de mi voluntad, que ponga más esfuerzo. Pero por mucho que lo intento, no consigo entender lo que me ocurre y mucho menos encontrar una solución. La solución está en un psicólogo que entienda tu proceso interno, que descodifique la interpretación de la realidad que está haciendo tu cerebro de forma equivocada. Porque si hay un peligro real, entonces la ansiedad es algo maravilloso. ¿Cómo haces para pensar? Nos ponemos en comunicación con el mundo
a través de nuestros sentidos. Los estímulos exteriores llegan hasta nuestro cerebro a través de las distintas terminaciones nerviosas que se encuentran en los ojos, oído, piel, lengua, nariz. Si te fijas, también pensamos a través de los sentidos. ¿Ves imágenes mentales en tu cabeza? ¿Oyes mentalmente conversaciones o tu propio pensamiento? ¿Sientes sensaciones internas? Así lo hacemos todos. Tú también, a no ser que vengas de Marte. Si eres de Marte, escucha mi CD Ricardo Ross ayuda a controlar la ansiedad a los marcianos. Pero si no vienes de Marte, esto que te voy a decir está dirigido directamente para ti. Piensa en lo que te ocurre. No te preocupes, estás en buenas manos. No te va a pasar nada. Pensar en eso te produce un cierto malestar ahora mismo. ¿Es algo que ves? ¿Es una imagen tuya o de otras personas? ¿O es algo que escuchas dentro de tu cabeza? Quizás sea tu propia voz diciéndote algo, como cuando reflexionas. O quizás sea la voz de otra o de otras personas. También puede haber algún ruido o música. ¿O es algo que sientes en alguna parte de tu cuerpo? ¿Eso que te ocurre tiene sabor o un olor determinado? ¿O es una mezcla de todos esos componentes? ¿Ves una imagen que tiene sonido y también sientes algo, como por ejemplo una bola en la boca del estómago? Vayamos por partes. Si al pensar en lo que te ocurre haces imágenes, salta a la pista 3 de este CD. Si lo que haces es escuchar sonidos o tu propia voz, salta a la pista 4. Si sientes sensaciones, sin imagen ni sonido, salta a la pista 5. Si es una mezcla de imágenes, sonidos y sensaciones, sigue con la pista 3 y continúa con todas las demás. Has dicho que cuando piensas en lo que te produce malestar, haces imágenes. Son imágenes mentales, en tu cabeza. Si yo te digo, piensa en la Torre Eiffel, en tu cabeza se forma una imagen de esa torre. Cuando piensas en lo que te ocurre, haces una imagen también en tu cabeza, ¿no es eso? Fíjate ahora si tú estás en esa imagen, si te ves a ti mismo, o si no te ves a ti mismo, sino a los demás, sin verte a ti mismo. Te lo explico mejor. Puedes ver tu imagen
tu cara, tu cuerpo, o puedes ver a través de tus ojos todo lo que hay en el exterior. Cuando tú miras a través de tus ojos, no te ves a ti mismo, sino solo lo que hay fuera de ti. Puedes ver tus manos, pero no tus ojos. Existen, por lo tanto, dos posibilidades. Que la imagen que haces de lo que te ocurre sea una imagen en la que aparece una imagen tuya, o bien que sea tal como lo ves cuando miras a través de tus ojos. Cuando piensas en una imagen en la que ves a través de tus ojos, pero no te ves a ti mismo, hablamos de imagen asociada. Una imagen disociada, sin embargo, es cuando te ves a ti mismo en esa imagen como si fuera otra persona la que está viendo esa imagen. Para poder ayudarte, es muy importante que distingas entre estos dos tipos de imágenes. Primero, te voy a dar instrucciones para el primer caso. Si lo que estás haciendo es una imagen asociada en la que ocurriera como si vieras a través de tus ojos, sin verte a ti mismo, presta atención. Lo primero que quiero pedirte es que imagines otra imagen en la que estás bien, con tranquilidad. Puede ser una imagen de hace mucho o poco tiempo, cuando tú quieras. Pero necesito que esa imagen sea disociada, o sea, una imagen en la que te ves a ti mismo y en la que te encuentras bien, a gusto, con tranquilidad, paseando, un día de excursión, una fiesta de cumpleaños, lo que quieras, con tal de que te veas a ti mismo disfrutando de ese acontecimiento. Te dejo tiempo para que busques esa imagen. Si miras hacia arriba, te será mucho más fácil encontrarla. ¿La tienes? Muy bien. Se trata de una imagen en la que te sientes bien. Y notas que te sientes bien al recordarla. Voy a darte instrucciones para descodificar el pensamiento que te produce ansiedad. Piensa primero en la imagen mala. Recuerda que todo lo estamos haciendo con la imaginación. Y con la imaginación podemos hacer cualquier cosa. No existen fronteras para nuestra imaginación. Y tú tienes mucha. Ponle brillo a la imagen mala y trata de sentir en toda su intensidad esa mala sensación. En la televisión, a veces, acercan o alejan una imagen o dividen la pantalla en pantallitas más pequeñas. ¿Lo recuerdas? Bien, pues una vez tengas la imagen mala con todo su malestar, abre una pantallita más pequeña en la que quiero que proyectes la otra imagen buena, esa imagen en la que te sientes especialmente bien. Esa imagen posiblemente esté más borrosa o desenfocada. Es lógico, es pequeña. Pero quiero pedirte que rápidamente, en menos de un segundo, amplíes esa imagen buena hasta tapar a la otra, a la mala. Y mantén así la imagen buena durante 5 o 6 segundos. Te lo voy a repetir. Imagina la imagen mala y trata de sentir lo máximo posible ese malestar. Cuando lo tengas, abre una pantallita en una esquina y proyecta la imagen buena. Y entonces, rápidamente, en menos de un segundo, amplía esa imagen buena hasta ocupar toda la pantalla y tapar, por lo tanto, a la mala. Puedes ocupar todo el tiempo que quieras en tratar de sentir la sensación mala. Pero lo más importante es que cuando tengas la imagen buena en una esquina, rápidamente la hagas grande. Hazlo, por favor, una sola vez. Te dejo tiempo. Pero recuerda hacerlo una sola vez. Thank you.
Ya lo has hecho una sola vez. ¿Ha sido difícil? Si ha sido difícil, también puedes hacerlo de otras maneras. Por ejemplo, a veces, en la televisión, una pantalla gira sobre sí misma, como sobre un eje vertical, y cuando aparece el otro lado de la pantalla, la imagen ha cambiado. Otras veces, toda la imagen se concentra rápidamente en un punto central, y después, también rápidamente, ese punto se convierte en otra imagen. Cualquier fórmula nos sirve. De acuerdo, vuelve a hacerlo, pero hazlo por favor una sola vez. Pido que lo hagas una sola vez porque quiero que el cambio en las imágenes sea siempre en una sola dirección. ¿Recuerdas la película Atrapado en el tiempo, en la que las escenas se repetían una y otra vez? Eso es lo que quiero pedirte, que repitas lo mismo en una sola dirección una tercera vez. Hazlo, te dejo tiempo. Estupendo. Supongo que esta tercera vez ya ha sido más fácil. Esto es como un viaje. ¿Dónde es el sitio al que has viajado más alejado de tu domicilio? ¿Lo recuerdas? Muy bien. Haz lo mismo por cuarta vez, pero recuerda, una sola vez, en una sola dirección. Cada vez es más fácil, ¿verdad? Ese sitio alejado de tu domicilio en el que estuviste una vez era bonito. ¿Qué es lo que más te gustó? Ahora quiero pedirte que lo hagas por quinta y última vez. Muy bien. ¿Qué ha pasado con la sensación que te producía malestar a medida que lo has ido haciendo? ¿Ha cambiado? ¿Ha dejado de molestarte? Quizás deberías hacerlo alguna vez más. Pero recuerda que no quiero que lo hagas más que en una sola dirección. Hazlo una vez, piensa en otra cosa y vuelve a hacerlo. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el caso de que la imagen que te produce malestar sea una imagen disociada, en la que te ves a ti mismo. ¿Estás preparado? De acuerdo. Piensa en alguna otra situación en la que te hayas encontrado a gusto. Muy bien. Necesito que pienses en alguna imagen que sea también disociada, en la que te veas a ti mismo
en un momento agradable. ¿La tienes? Vamos a comparar las dos imágenes, la mala que te produce malestar y la imagen buena que te produce bienestar. Lo que yo te digo no quiere decir que pase, solo te lo pregunto. ¿En cuál de las dos hay más luz? Pon la misma cantidad de luz que había en la imagen buena en la imagen mala. Puedes hacerlo. Recuerda que con la imaginación puedes hacer cualquier cosa. Si las dos imágenes tienen la misma cantidad de luz, entonces no hagas nada. Una es en colores o en blanco y negro, o las dos son en color, pero una tiene unos colores más vivos que la otra. Pon la misma gama de colores en la imagen mala que los que hay en la imagen buena. Si no hay diferencia en la gama de colores o no sabes distinguir, no hagas nada. Vamos bien. Una de las imágenes tiene brillo y la otra es mate. ¿O no sabes distinguir? Pon el mismo brillo en la imagen mala que el que existe en la imagen buena. Alguna de las dos imágenes es como una foto fija y la otra es como una película. Si la imagen buena es una película y la mala es como una foto, haz que la imagen mala se mueva. Si la imagen buena es como una foto fija y la imagen mala es como una película, para la imagen mala, haz que sea una foto fija. Una de las imágenes es cerrada, como si fuera la imagen de una televisión, y la otra es abierta, como si fuera en CinemaScope. Pon la imagen mala con las mismas características que la imagen buena. Alguna de las dos imágenes es en dos dimensiones, plana, y la otra en tres dimensiones, con volumen, como si se pudiera tocar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Cambia ese aspecto de la imagen mala y ponla como la buena. Y recuerda que si son iguales o no sabes distinguir, no tienes que cambiar nada.
imagen mala, ¿desde dónde te estás viendo? ¿Por delante? ¿Por detrás? ¿De perfil? ¿Y en la imagen buena? Si en la imagen buena te estás viendo desde el perfil derecho y en la imagen mala te estás viendo desde detrás, por ejemplo, cambia la perspectiva de la imagen mala y sitúa la cámara, por decirlo así para entendernos, por el perfil derecho. Pon la cámara exactamente en el mismo ángulo en la imagen mala que en la imagen buena. ¿Las dos imágenes están a la misma distancia de tu cabeza? Pon la imagen mala a la misma distancia que la buena y a la misma altura. Bien, ya estamos acabando. Ahora lo que quiero pedirte es que pienses en la imagen mala, pero la que hemos modificado, la que le hemos puesto las mismas características que tiene la imagen buena. Estas características las llamamos submodalidades. Piensa en la imagen mala con las submodalidades de la imagen buena. Cuando la tengas, cambia a la imagen buena. Después, vuelve a la imagen mala, pero la que hemos modificado con las características de la imagen buena. Y así, vete alternando las dos imágenes, la mala modificada y la buena, varias veces. No hace falta que cuentes, hazlo 12 o 15 veces. Empieza con la imagen mala modificada. ¿Qué ha pasado a medida que has ido cambiando de una a otra? ¿Ha cambiado la sensación? Me alegro de que esa mala sensación haya desaparecido para siempre. Ahora, deja trabajar a tu cerebro. Ya le hemos dado las pautas para que empiece a funcionar de otra forma, codificando esas sensaciones de tal manera que no te produzcan malestar. Thank you.
Me has dicho que cuando piensas en lo que te produce malestar, hay sonidos o voces. Te voy a enseñar cómo puedes hacer para que esos sonidos o voces no te molesten nunca más. ¿Sabes música? Si no sabes, no importa. ¿Sabes distinguir entre sonidos agudos y sonidos graves? Yo te ayudo. Un sonido agudo es como la voz de un niño, mientras que un sonido grave es como una voz fuerte. Ese sonido o esa voz que tú escuchas, ¿cómo es? ¿Agudo o grave? ¿Ese sonido o esa voz que escuchas es lento o rápido? Voy a imaginar que lo que escuchas es lento y grave. Muy bien, en ese caso quiero que escuches exactamente el mismo contenido, pero poniéndole la voz de los ratoncitos Pixie y Dixie. ¿No te acuerdas cómo era su voz? No te preocupes, ponle entonces la voz de algún niño pequeño que conozcas. Si lo que escuchas es rápido y agudo, entonces ponle por favor al mismo contenido la voz de alguna persona adulta que conozcas y que tenga una voz recia, grave. Hazlo, por favor. Muy bien. Ahora lo que quiero pedirte es que oigas ese mismo pensamiento, estamos todo el rato con el mismo contenido, dos veces. La primera con el tono y la velocidad que te venga a la cabeza, sin buscar tú nada. La segunda vez, todo seguido, cambiándole a la velocidad y el tono contrarios. Hazlo una sola vez las dos veces. ¿Hay diferencia entre la primera y la segunda vez? ¿La primera vez te produce malestar y la segunda vez no te la produce? Estupendo. Si no hay diferencia, cambia esa voz. Ponle la voz de alguna otra persona que conozcas y vuelve a probar si hay diferencia. Cuando haya diferencia entre la primera y la segunda vez, quiere decir que ya podemos seguir adelante. En ese caso, vuelve a hacerlo las dos veces. Atención, solo las dos veces. La primera con el tono que te venga a la cabeza, sin buscar tú nada, y la segunda vez a continuación, cambiándole a la voz elegida. ¿Recuerdas la canción que más te gusta? Cántala en tu interior. Quiero pedirte que vuelvas a escuchar en tu interior el mismo pensamiento las dos veces. Solo las dos veces. No lo hagas más que las dos veces. Piensa ahora, por favor, en el lugar que más te gusta del mundo. ¿Cómo es? Vuelve a escuchar lo mismo las dos veces. Recuerda, solo las dos veces. ¿Ese lugar que tanto te gusta está cerca del mar o en la montaña?
Bien. Vuelve a hacer el mismo pensamiento las dos veces. Fíjate que te digo la primera vez como te venga a la cabeza. No te digo cómo era el original, porque lo que debe estar pasando es que se está mezclando con el segundo tono. Es estupendo que sea así. Muy bien, pues repítelo las dos veces. La primera vez como te venga a la cabeza, y si se mezcla es estupendo, y la segunda vez poniéndole la voz que has elegido. ¿Hace cuánto tiempo que no acudes a ese lugar que tanto te gusta? ¿Cuándo piensas volver? Vuelve a hacerlo las dos veces. Ya sabes, si se está mezclando, mejor. Estoy seguro de que será muy agradable volver en cuanto tengas oportunidad a ese lugar que tanto te gusta. Hazlo las dos veces por última vez. Si ahora lo piensas, a ver, piénsalo. ¿Qué sensación te produce tu antiguo pensamiento? Enhorabuena, ha cambiado. Ya nunca más volverá a molestarte. Además, le hemos dado orden a tu cerebro de que ya no necesitas sentirte mal por eso. Si has hecho ese ejercicio y no ha cambiado la sensación, quiere decir que tenemos que seguir trabajando. ¿Eso que oyes? ¿Dónde lo oyes? ¿Lo oyes más por un oído que por el otro? Lo que te quiero pedir es que desplaces ese sonido, como si fuera un altavoz. Llévalo al otro oído. Cámbialo de posición. Sácalo fuera de tu cabeza. Elige alguna de esas opciones y prueba qué ocurre con la sensación. Cambia la sensación cuando lo desplazas a otro lugar. Si es así, lo has hecho muy bien. En ese otro lugar ya no te molestará nunca más. Me has dicho que cuando piensas en eso que te produce malestar, no haces ninguna imagen, ni oyes ningún sonido, ni tu propia voz internamente, sino que notas sensaciones en tu cuerpo. Voy a explicarte cómo eliminar esas sensaciones. Quiero que te fijes en esa sensación. ¿Dónde la notas?
¿En qué parte de tu cuerpo notas esa sensación? Supongo que esa sensación la notas en algún lugar entre tu cuello y tu ombligo. Eso es lo frecuente. Cuando notamos sensaciones en la cabeza o en las piernas, generalmente no responden a emociones, sino a otros orígenes. Lo normal, como te digo, es que las emociones las notemos entre el cuello y el ombligo. Cada persona codifica esas sensaciones de una manera diferente. Lo que para una persona puede significar amor, por ejemplo, un pequeño escalofrío en el pecho, para otra puede significar angustia. Todos somos distintos. ¿Y tu cerebro cómo lo hace? Tu cerebro lo hace de una determinada manera, que te voy a ayudar a encontrar. ¿Has localizado dónde notas esa sensación? Fíjate. Ahora quiero que te fijes en lo siguiente. Esa sensación es como si fuera un objeto o un animal que ocupara un espacio dentro de tu cuerpo. Si no es así, no te preocupes. Yo te pregunto. Lo que te pregunto no quiere decir que pase. Quiero pedirte entonces que con la imaginación hagas más pequeño ese objeto o animal. Hazlo más pequeño. ¿Tiene color? Si tiene color, cámbiale el color. Ponle color rojo, amarillo, azul, blanco. Prueba a ponerle distintos colores y observa qué ocurre con la sensación. Quédate con el color con el que la sensación mala sea más pequeña. ¿Hay alguna otra sensación? Por ejemplo, sensación de presión. ¿Esa presión es de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro? Dale la vuelta. Si era presión de dentro hacia afuera, haz que la presión vaya de fuera hacia adentro. O al revés. ¿Hay sensación de movimiento? Quítala. ¿Hay sensación de vibración? Quítala. ¿Puedes desplazar esa sensación un centímetro hacia afuera? Ponla tocando tu piel. ¿Puedes ahora sacarla fuera de tu cuerpo? ¿Puedes ponerla un centímetro fuera de tu cuerpo? ¿Y ahora? ¿Puedes alejarla 2 o 3 metros de tu cuerpo o incluso alejarla tanto que desaparezca en la lejanía? ¿Qué ha pasado con la sensación que te producía malestar? Quiero que entiendas que tú eres dueño de ti mismo, de tus pensamientos, sensaciones y conductas, y que nada ni nadie puede hacerte pensar, sentir o hacer nada que tú no quieras. Libérate de tus miedos, quítate de encima tus temores. Es una decisión que puedes tomar hoy, ahora. Te deseo la felicidad.